La verdad que estamos hablando, pero ya lo dejamos con las palabras. ¿A dónde está los 100? ¿A dónde está los 100? Hemos presentado ya los escritos de cada uno de esos diputados y diputadas valientes que apoyan la gobernabilidad de nuestro presidente Nayib Bukele. Esos diputados que tuvieron el valor junto a nuestro líder de cambiar el país. Este 2024 no daremos ni un solo paso atrás. ¡Vamos con todo en el 2024! Este día hemos venido a poner en manos de Dios y en manos del pueblo salvadoreño nuestras candidaturas para próximos diputados de la República de El Salvador, para garantizar. Nos comprometemos a seguir garantizando la gobernabilidad de nuestro presidente Nayib Bukele. Nos comprometemos a defender la familia, la vida y las libertades del pueblo salvadoreño. Y como dijo nuestro presidente del partido, Chávez Habla, no vamos a dar un paso atrás. ¡No vamos a dar un paso atrás! 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 ¡Nos vamos a seguir consolidando en nuevas ideas como el partido más grande en la historia de nuestro país! Y los frutos que hemos alcanzado gracias al trabajo de todos ustedes, de todo el pueblo salvadoreño, de nuestros hermanos de la diáspora que nos han acompañado y están confiando en el trabajo que el gobierno de nuestro presidente Nayib Bukele está haciendo a partir del 2019 y del trabajo que esta nueva Asamblea Legislativa está haciendo a partir de mayo del 2021. Vamos a continuar con esto. Se los agradecemos a todos y cada uno de ustedes, a las estructuras, a las personas que están en cada uno de los departamentos, hasta en el último rincón que han estado trabajando el territorio. La operación 2024, este día, inicia de manera formal. ¡Y vamos a ganar! ¡Y vamos a continuar! Sabemos que contamos con la bendición de Dios. Y eso lo decimos por los frutos alcanzados hasta este día. Frutos que hace 2 años, 3 años, antes que nosotros llegáramos en el 2019, esos eran resultados que nadie se imaginaba que se podría lograr. Y las decisiones del presidente Bukele y el acompañamiento que estos diputados en esa nueva Asamblea Legislativa le han dado son los frutos que ahora el pueblo salvadoreño está viviendo y está disfrutando. Los mejores días para nuestro país están por venir. Que Dios me los bendiga a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos y vamos a seguir adelante. El trabajo apenas inicia. Vamos a trabajar, vamos a trabajar y vamos a trabajar. Dios me los bendiga. Thank you.
de nuevo más. Esto es porque nosotros necesitamos tener una asamblea legislativa como arte de la mano con el presidente de la República, porque todos hemos visto los resultados del Congreso de Seguimiento. Tenemos que garantizar que estos resultados sean sostenibles en el tiempo. Nosotros ahora, después de ser el país más violento del mundo, ahora somos referentes a nivel internacional, porque estos resultados son los que estamos aquí el día de hoy. Agradecemos a ustedes por su compañía, también a la población salvadoreña que paso a paso está con nosotros. ¿Esperaba esa prensa de la persona? Estamos súper contentos de ver tanto que nuestra gente, de seguir enseñando a la gente, para que esto siga, para que sigamos apoyando al presidente de la UPN en todas las cosas. Y esa cosa es lo que vamos a hacer, es que también agradecemos a la gente que se ha hecho presente a las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral, en la puerta de verdades, y nada, que estamos felices de ver todo eso que se ha hecho. Ana, en otros temas, ayer el presidente anunció la empresa 3 de febrero. ¿Qué opinas de esto? Ya que dijo que va a bajar el precio de la energía eléctrica. ¿Qué opinas de esto? Es que lo que yo estaba diciendo, el presidente Nayib Bukele no hace nada más que buscar los beneficios para nuestra población. Él siempre está viendo cómo ayudar a nuestra gente, y el anuncio que él hizo con la inauguración de la represa creo que es una buena muestra de todo eso. Él dio el anuncio de que la energía eléctrica ya no va a subir de precio, y esto es por ayudar a toda la población salvadoreña con su bolsillo, porque sabemos que la crisis mundial está secuestrada en todo lugar. Nuestro país va a conseguir hay dos guerras también que nos están afectando a todo el mundo al final de cuentas, pero nuestro presidente siempre busca compactar a nuestra población de la asamblea y se están apuntando porque mira, la inauguración de la empresa Chacarrera hasta ahora puede ser una realidad. No estamos tan abiertos a entender que solamente se le va a informar, pero es el número que le permite para nosotros es un motivo de orgullo saber que por fin nosotros podemos ver obras capitalizadas y que somos súper contentos de lo que está pasando. Bueno, desde la Asamblea Legislativa hemos demostrado nuestro compromiso desde el día uno con nuestra querida diáspora. Hemos aprobado diferentes iniciativas, desde el voto en el exterior, la emisión del DUI, el DUI a domicilio, tantas cosas que se han hecho en favor de la diáspora salvadoreña, y ahora estamos en el estudio de una nueva ley que sin duda va a encaminada totalmente en aquellos salvadoreños que quieran retornar a su país y que quieran venir y regresar a este país, y este país los va a estar esperando con las manos abiertas. Les invito a todos los hermanos de la diáspora que estén pendientes y
gracias de verdad. Gracias.